Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Amigos de Reconociendo Todas las Voces, lo prometido es deuda, ya estamos aquí, ya llegamos a nuestro destino, que es el gimnasio Sport Fitness, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, de aquí de esta ciudad capital de Xalapa, en el número 737, y ya llegó nuestro invitado, el profesor Alexis Pérez. Profesor, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día. ¿Qué le parece la mañana? El sol está bonito. Está muy parecido al de Cuba ahorita. Ah, ¿sí? Por favor, lo invito a pasar. Sí, gracias. Profe, ¿tuvo usted entrenamiento esta mañana? Sí, acabamos de entrenar ahorita. Hace unos 20 minutos. ¿Tienen una competencia importante la semana entrante? La semana entrante es el torneo regional de Olimpiada y la siguiente semana el campeonato nacional de primera fuerza. El campeonato nacional de primera fuerza. ¿Cómo anda el equipo ahorita? Bastante bien. Esperemos que podamos obtener el resultado que esperamos, teniendo en cuenta que ya hace varios años que no participamos en este evento. Oiga, profe, muchos temas que platicar esta mañana, sobre todo ese resultado que todavía está, pues, ya ubicado en los anaqueles de la historia de la lucha en México. Veracruz, 14 años campeón. Campeón nacional y 14 años campeón también del selectivo. Bueno, eso será solamente un poco de lo que hoy vamos a charlar con el profesor Alexis Pérez. No se mueva, ya se encuentra con nosotros en Reconociendo Todas las Voces. Reconociendo Todas las Voces. Muy duro, muy complicado. Bueno, ya estamos en plena charla con el profesor Alexis Pérez, profesor licenciado en Cultura Física, que ha compartido sus conocimientos durante muchos años ya en México. Usted llega, profesor, originalmente a la Ciudad de México. Por allá del... Para más seguridad, octubre del 91 se hizo la repartición de muchos entrenadores que llevamos en ese tiempo a los diferentes estados. Y entonces me tocó a mí el estado de Veracruz. Cosa que yo pensaba que era algo similar a Cuba, porque me decían que era un lugar donde hacía mucho calor, pero prácticamente cuando llegué no era nada parecido. Para nada, sí. ¿Cuáles fueron las condiciones, profesor Alexis, que usted se vino a encontrar aquí a Veracruz y a Xalapa? Mucho frío. Cuando visité por primera vez al gimnasio que me llevaron por primera vez, nada de lo que me habían comentado. Era prácticamente una galerita que todavía... ¿Qué le habían comentado? Me habían comentado de Veracruz en general, pero no me habían dicho exactamente al lugar donde iba a llegar. Y entonces, sí, las condiciones de gimnasio eran muy precarias, el colchón muy pequeño, todavía era de eso que era como de guata, muy... una lona encima y que había que estarla jalando porque se corrían, se separaban y no estaban muy, las condiciones no eran las ideales para la lucha fundamentalmente. Sabes que es un deporte de mucho contacto y un alto grado de peligrosidad. De acuerdo. Profe, platíqueme, llega usted a una tierra como es Xalapa, donde hace mucho frío, pero usted es de un lugar, ahí nació, ahí creció, ahí se desarrolló también parte de su historia como atleta, como luchador y competidor en Pinar del Río, Cuba. Mucho calor. Bastante calor. Ahí crece usted y ahí tiene por primera vez un contacto visual con los deportes de combate, porque me platicaba usted que en su niñez le gustaba jugar sí, a la... Siempre me gustó el deporte de combate. Y, por ejemplo, en mi provincia natal, lo que más se jugaba era béisbol y voleibol, pero también había una gran afición de lo que era el box. El boxeo de Pinar del Río es uno de los mejores del mundo, porque también esa es otra característica. De ahí salieron muchísimos campeones mundiales de boxeo. Bastantes, muchísimos. De la talla del gran Félix Sabón. De la talla de Félix Sabón, había muchísimos. Oiga, profe, pero en su círculo familiar cercano, particularmente sus padres, ¿querían que usted fuera beisbolista? O basquetbolista, fundamentalmente no, mi papá. Nada que ver con el box y la lucha. Totalmente opuesto. ¿Y qué pasó con esa historia? La historia fue que a mí me comenta estaba yo en sexto grado
me comenta un compañero, un amigo, y me dice, no, hay un gimnasio de lucha. Y digo, ¿un gimnasio de lucha aquí? Y bueno, usted desconocía completamente. Sí, desconocía que había la lucha. Ya la había visto. Y mi contacto con los deportes de combate fue como a la edad de 8 o 9 años. Curiosamente, donde vivía o vive un tío mío, había en la parte de abajo, su casa era como un edificio de dos plantas. En la parte de abajo había una tostadora de café y en la parte de arriba estaba su casa. En la parte de enfrente de su casa había un mercado, una plaza, como le decían allá. Y entonces ahí venían mucho unos rusos militares que llegaban ahí a hacer la compra de víveres y cosas. Y ahí fue donde empecé yo a conocer, a adentrarme en lo que es el deporte de combate. Con uno de esos rusos que llegó ahí, en una ocasión estaba yo encima de los sacos de café. Profe, perdón que interrumpa su idea. ¿Qué edad tendría usted? Tendría como 8, 9, 10 años. ¿Y cuál fue su impresión al ver los tipos rubios, imagino? Imagínese. Grandes. La impresión fue que yo me quedé, pero los que estaban conmigo salieron corriendo. Porque los vieron así rojos, rubios, fornidos. Y entonces yo me quedé porque dije, bueno, ya estoy aquí, ya. Ya que voy a hacer, no me dio tiempo a salir corriendo. Ahí fue el primer contacto. Y ahí fue el primer contacto. Y entonces, ahí, mi primer contacto con el deporte de la lucha fue con la lucha Sambo. Ok, deporte de Rusia. Deporte de Rusia. Y ahí fue donde comencé, que ellos me comenzaron a enseñar y me decían los días que ellos venían a hacer las compras. Y entonces yo me personaba ahí y ya empecé a aprender con ellos ahí. Y después de eso fue que me encontré a ese amigo, ya estaba allá en sexto grado, donde me llevó al gimnasio, y entonces ahí fue donde di mis primeros pasos, en contra de todo lo que decía mi papá, mis abuelos, porque prácticamente ellos no comulgaban con eso. Oiga, profe, ¿y fue difícil sus primeros años como luchador? Para empezar, tenía usted que mentir, porque usted se llevaba el equipo de beisbolista. Ajá, así era. Yo salía con mi papá a la escuela y entonces me dejaba en la escuela y me decía, no, a las 2 de la tarde es el horario de béisbol, porque yo no quería jugar básquet. Y entonces me venía al béisbol y ahí empezaba a entrenar, pero atento siempre la hora de entrenamiento de la lucha era 4 de la tarde, en que entrenaba mi grupo. Y entonces, a esa hora, sin decirle nada al entrenador de béisbol, yo salía corriendo hasta el gimnasio. Ahí llegaba y me ponía a entrenar, hasta que un día me cacharon. ¿Qué pasó el día que...? Hasta que un día me cacharon porque le comentan a mi abuela de que yo estaba yendo a entrenar lucha. Y la idea que tenían de la lucha era la lucha profesional. Que te rompían un brazo, que el cuello, ya sabes cómo es esa. Y entonces ella le comenta a mi mamá, a mi papá, y entonces mi papá en primera instancia no le hizo tanto caso, pero a insistencia de mi abuela, mi papá, entonces a mi mamá, él entonces se puso a vigilarme. Y en una de esas llegó como a las 5 de la tarde, se para en la ventana y estaba yo entrenando. Cuando miro a la ventana lo veo, digo, cuando llegué a mi casa, ya, lo que me espera es tremendo. Pero no, lo que me digo, bueno, mira, no me voy a oponer porque por mucho que te diga, ya te gustó eso, yo sé que, pero no me puedes dejar ni el béisbol ni el básquetbol. Le dije, no, pues estar completamente seguro que yo no lo voy a... Esa era la condición. Yo ¿Y no usted entonces estuvo alternando entre tres deportes? Entrenaba los tres, porque el básquet era en la escuela, el béisbol era... en un campo de béisbol que había cerca de mi barrio, y la lucha que era un poco más retirado. Y en esas condiciones fue que comencé a entrenar. De hecho, tuve una anécdota porque yo jugué béisbol hasta la edad... ¿Jugó béisbol? Sí, jugué mucho béisbol hasta la edad de casi 15, 16 años.
Hice equipo de béisbol, ¿De qué jugaba usted, profe? Jugaba catcher y tercera base. Tercera base, de acuerdo. Y entonces hice equipo para los eventos provinciales, para los eventos nacionales. Y entonces era una bronca porque tenía que decidirme por uno o por el otro. Y un año sí lo jugué bien en campeonato nacional, pero ya el otro me coincidía. Dije, no, ¿sabes qué? Lo mío es la lucha. Y ya le dije a mi papá, ¿sabes qué? Y rompo. Y me pasó lo curioso, tenía mucha amistad con el entrenador de béisbol. Y cuando supo que yo entrenaba lucha, porque el gimnasio, yo no sabía que el gimnasio quedaba cerca de su casa. Y en una ocasión me ve que yo voy saliendo del gimnasio y me vio. Desde ese tiempo jamás me dirigió la palabra. Yo iba a entrenar y todo, pero ni me corregía ni nada, porque él lo que quería era que yo jugara gol, porque me vio grandes posibilidades de beisbolista. Y entonces había otro entrenador de béisbol y él le decía, no, tú lo atiendes, pero yo a él no. Y lo veíamos ahí, nos cruzábamos, pero... Entonces, murió, eso nunca significa nos... que usted también poseía cualidades para el béisbol, y él en un futuro lo veía. Sí, por cierto, la Liga de Béisbol Cubana de las mejores del mundo. Sí. Muy competitiva. Muy competitiva. Profe, usted en poco tiempo conoce la lucha, pero tiene resultados importantes en poco tiempo. Además, Pinar del Río es uno de los lugares en Cuba donde se exhibe uno de los mejores niveles de la lucha. Imagina, la lucha en Pinar del Río empezó muy, también un poco precaria. Los colchones eran de acerrín, la lona era una lona que pasabas la cara y ya sabes que el raspón era tremendo. Y así empezaron los primeros años y el desarrollo se fue dando poco a poco. Yo tuve la fortuna de ser de los primeros que tuvimos resultados a nivel internacional y nivel nacional ahí en... ¿A qué edad lo llaman a la selección de Cuba? La selección juvenil. La selección juvenil, tuve la posibilidad de ser el primer atleta que llegó a la selección nacional juvenil. ¿De Pinar? No, la selección nacional. El equipo juvenil, tendría yo 14 años. ¿14? Cuando llegué a la selección juvenil. ¿En qué peso luchaba usted? Luchaba, en aquel tiempo no era por kilogramos, era por libras. Empecé en las 96, así fui subiendo. Y mi fuerte fue en la categoría de 57 kilogramos. 57, de acuerdo. A partir de ahí fue donde empecé a destacar en la lucha. A empezar a destacar. Oiga, y me platicaba que uno de los torneos, en su experiencia, más fuertes se llevaba a cabo ahí, en Pinar del Río, donde contaban equipos. Se daba en todo el país. Año por año se cambiaba la sede. Es un torneo que le llamaron torneo por equipos. Y el problema estaba en que había la dificultad económica para que los equipos nacionales de Cuba pudieran tener fogueo a nivel internacional. Y entonces se instauró el torneo por equipos. Un torneo relativamente durísimo. Fortísimo. Durísimo porque eran 15 provincias. Sobreentiende, 15 provincias son 14 combates. 14 combates que los tenías que realizar en alrededor de 2 días. Era lo que duraba el torneo. 7 combates un día, 7 combates del otro día. Sí, depende. Depende cómo cayera el sorteo. Y entonces era muy duro, muy duro. Además de eso, tenías que pesarte todos los días. Terminaba la sesión y no te daba tiempo de que te pudieras recuperar ni al 60%. Porque tenías que dar el peso posteriormente. O sea, dabas el peso y continuabas combatiendo. Y al día siguiente, temprano, tenías que dar el peso nuevamente y en la sesión de la tarde tenías que nuevamente dar el peso. Entonces, era relativamente muy duro. Para decirte que el equipo nacional no le gustaba participar en ese torneo. Mucho más duro porque los provincianos querían llegar a la selección nacional. Y de la selección nacional se tenía que cuidar para conservar su puesto. Entonces era relativamente difícil ese torneo. Ese torneo, hay una experiencia de Aceves. Daniel Aceves. Antes de los Juegos Olímpicos donde él participó en ese torneo. Y fueron
con él fueron 15 combates porque era una provincia más. Al él estar, son 15 provincias, son 14, pero a él estar eran ya 15 combates. Entonces tuvo que echar 15 combates ahí que no sabía ni cómo iba a poner los pies. Pero mira, le sirvió de mucho porque a la postre fue el primer medallista olímpico de México. Entonces, tocando ese tema, profe, de alguna manera, ¿el mexicano tiene condiciones para un deporte como la lucha? Hay selecciones muy fuertes en Estados Unidos, en Cuba, obviamente en Europa, pero en México particularmente, ¿sí se tienen las condiciones físicas, el talento para desarrollar un deporte como la lucha olímpica? Todo. En México hay todo. Así de claro. Así de claro, en México hay todo. Hay todo porque cada región tiene unas características físicas que yo me atreviera a decir que posiblemente en Estados Unidos no las hay, pero en México sí las hay. Vamos a poner un ejemplo de aquí de Veracruz. Veracruz es una zona donde hay mucho calor por lo general en casi todos los lugares. El físico que hay en Veracruz es envidiable para muchos lugares. Lo que pasa es que la lucha no ha llegado a todos esos rincones donde la fisonomía del veracruzano es fuerte, es resistente, es veloz. Entonces, hay todo. Cuando usted llega a Xalapa, a Veracruz, ¿cuáles son las condiciones con las que se encuentra? ¿Cómo estaban los luchadores? ¿Cómo entrenaban? ¿Cuáles eran sus condiciones en general? Las condiciones, como decía, no eran las mejores. Pero sí habían... ¿En cuanto a técnica, profe? En cuanto al aspecto técnico, era donde había un poco de dificultad. Porque, bueno, prácticamente tenían la forma de lucha ya de hacía muchos años. Ya los fundamentos técnicos habían evolucionado muchísimo. Y aparte de eso, bueno, la lucha fue cambiando año por año, entonces aquí todavía estaba un poco retrasado, pero sí habían jóvenes que tenían muchas condiciones para destacar en este deporte. Para destacar. Y después empieza a ser trabajando con una generación, digámoslo así, de oro. Sí, fue la generación más grande que ha pasado por aquí. ¿Alrededor de cuántos atletas? ¿Con cuántos empieza, profe? Y después... Ya no le alcanzaba, teniendo que hacer doble sesión, dejar unos de afuera. No, sí, eran grupos de 30, a veces en una sesión de 30, 40, 50 luchadores en un espacio relativamente reducido, en el cual había que ir cambiando y buscando los atletas que más rendimientos tenían y poniéndolos a trabajar en sesiones, irlos agrupando de forma tal de que no se quedara nadie sin trabajar, pero sí era un poco difícil. ¿Cuándo es el primer año en el que Veracruz se vuelve campeón nacional? El primer año que participamos quedamos en segundo lugar. Buen resultado. Buen resultado porque nunca se había dado. Segundo lugar que fue en el año 93, 1993. 92. ¿Recuerda usted algunos nombres de aquella camada? Sí, de aquella camada, bueno, el principal era Armando Fernández. Estaba él, había un muchacho que se llamaba Rafael, no este de ahora. Rafael, estaba Raúl Pucheta, estaba su primo Carlos Jiménez Rivas. Habían varios que estaban despuntando y se veía que tenían unas características que para el futuro iban a dar guerra. Y ese año estaba Carlos Licea también, que después se le bautizó con el nombre del Guajiro, muy parecido a algunos luchadores con las características de los luchadores cubanos. Y bueno, con ese grupito pequeño así, nos la jugamos y fue en Querétaro, quedamos segundo lugar. Y en el año 93, a partir de ahí, empezó la supremacía
de Veracruz en la lucha. ¿Y desde de ahí? Del 93 hasta el 2008. Profe, y de ahí se da otra situación que solamente tal vez se repita en el boxeo con el profesor Ignacio Beristain, que tiene 24 o 25 campeones. Y decía también que el mexicano tiene las condiciones para hacerlo perfectamente bien. Sí. Fueron 14 años consecutivos. Le decía yo fuera de la entrevista, tienen más títulos que el América y que las Chivas. Así es. 12 títulos tiene el América, hablando del deporte más popular en nuestro país. Exactamente, y con más sacrificios, porque aquí no teníamos nada. Recuérdeme, profe, ¿cómo entrenaban cuando llegaron? No, hombre. ¿Cómo eran las eran de ese tipo los...? ¿Cómo esa preciosa instalación? No. Esta es una instalación muy moderna, preciosa. Esto hubiera sido el paraíso. Esto es el paraíso. Bueno, en aquel tiempo no teníamos ni pesas. Para empezar, no teníamos ni pesas. Lo que... las barras para hacer las tracciones y eso. ¿Cómo esta? No. Las tuvimos que inventar nosotros ahí, como hablándole a algunos albañiles y que nos vinieran y nos pusieran ahí, pero prácticamente no teníamos nada. Nada. Pero sí hicimos un trabajo a conciencia y fundamentalmente que los jóvenes creyeron en mí. Se comprometieron. Y entonces con eso empezamos a dar todo lo que se dio en tan poquito tiempo. Profe, ¿cuál fue la clave para que esa selección se fuera renovando durante 14 años? Porque obviamente algunos elementos pues ya eran grandes, se fueron quedando y fueron surgiendo chicos con mejores condiciones y que de inmediato emulaban los logros de sus antecesores o lo hacían aún mejor. El asunto era de que la motivación por parte del entrenador, que los tiene que motivar, y de que ellos quieran copiar los aspectos positivos de los atletas que ya estaban establecidos. Y bueno, esa motivación es la que hay que alimentar día con día para que se den los resultados, porque de lo contrario no es posible. 14 años, impresionante. Profe, también tuvo usted la maravillosa experiencia de estar trabajando con la Selección Nacional de México. Tuvimos la posibilidad, que esto es histórico también, de que el equipo nacional... Vamos a repetir la palabra. Histórico, 14 años Veracruz. ¿Mm? Y también histórico con el equipo nacional. El equipo nacional. Que todos los atletas eran de aquí, del estado de Veracruz. A excepción... No, en una ocasión eran todos. Al inicio tendríamos como 8 atletas. Y ya después prácticamente llegamos a dominar hasta la categoría de más de 100 kilogramos. Y el atleta que teníamos, que luchaba en los pesos súper completos, no llegaba a ese peso. Gabriel Álvarez Quijano. Empezó... 95 kilos tal vez. Sí, y lo poníamos a luchar en 120 kilos. Y... contra tipos que le sacaban 20 centímetros de estatura. Le sacaban 15, 20 kilos. Profe, nos quedan 2 minutitos para terminar esta entrevista, que ha sido muy interesante. No va a ser la última. Vamos a continuar hablando de este tema, que además es muy apasionante. Pero actualmente muchas cosas no han cambiado. Tal vez las condiciones del entrenamiento, lo difícil que es desarrollar este deporte con la gente de pantalón largo, que son cosas desilusionantes y tristes. Pero lo positivo es que se siguen produciendo campeones como a Alexis Rodríguez, como Beto Rodríguez, como Elia de Bernardi, Elia, como muchos que ha tenido. Hay muchísimos que todavía están dando batalla y esperemos... y que Diosito nos las haga la buena. Estamos tratando por todos los medios y queremos y estamos echándole todo porque el Alexis pueda formar parte del equipo que represente a México en los Juegos Centroamericanos. Tenemos una eliminatoria muy importante que va a ser en el mes de abril, la Ciudad de México, donde esperemos de que se den las condiciones y él pueda ser un representante digno de él. Y que sabemos y estamos conscientes de que si se dan las condiciones, Alexis es medalla en el centroamericano y
un futuro medallista en Juegos Olímpicos. Seguramente sí será. Usted es un incansable apasionado de este deporte y lo va a seguir haciendo siempre, profe. Esa es mi vida. Estuve en contra de mis padres. Nada más. Imagínate. ¿No? Así es que ya el destino ya no me puede preparar otras cosas porque ya prácticamente lo vencí todo. Profe, toda la suerte del mundo en lo que viene, que no la necesita, porque usted es un hombre que trabaja, así que le deseamos también el éxito y que tenga mucho más logros. Con nosotros el profesor Alexis Pérez, oriundo de Cuba, pero vino a México, y es un orgullo para nuestro país tener una persona tan preparada y que ha tenido tantos logros con los atletas mexicanos. Le agradecemos mucho, profe. Muchas gracias a la media. Esto fue Reconociendo Todas las Voces. Lo invitamos a que continúe con la mejor señal, la de TV Más y Radio Televisión de Veracruz. ¿Cuántas horas de entrenamiento tienen ahorita? ¿Cuántas sesiones? Reconociendo Todas las Voces.